Hola niños, buen día a todos. Hoy jueves 17 de septiembre de 2020 iniciamos nuestras clases. Pero para empezar vamos a cantar la canción. Hola, hola, nos decimos hola. Yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola. Yo estoy bien y espero que tú también. Muy bien, chicos. Buen día a todos. Vamos a empezar nuestra clase. Hoy toca el curso de matemática, ¿no? Para empezar, primero vamos a recordar. Chicos, a ver, ¿qué es lo que tengo acá? Es un reloj, muy bien. Y tiene la forma de un círculo, sí, acá tenemos el círculo, muy bien. Otro, miren chicos, acá tengo un cuadrito. Tiene la forma de un cuadrado. Aquí está el cuadrado. También conocí otra figura geométrica. Es un gorrito, ¿no? ¿Pero qué forma tiene este gorrito? La forma de un triángulo. Muy bien, acá está el triángulo. Y acá tenemos una puerta. ¿Y esta puerta qué forma geométrica tendrá? Es un rectángulo. Muy bien, acuérdense que el círculo no tiene esquinas. En cambio, el cuadrado tiene cuatro esquinas. 1, 2, 3, 4. El triángulo también tiene esquinas, pero este tiene 3. 1, 2 y 3. Y el rectángulo también tiene 4 esquinas, pero la diferencia de cuadrado es que el cuadrado, sus lados son del mismo tamaño todos. En cambio, el rectángulo, 2 son cortos y 2 son largos, ¿no? Muy bien, entonces ese es el rectángulo. Pero hoy día, chicos, vamos a conocer una nueva figura geométrica. Chicos, acá tengo un dibujo, que es una cometa. ¿Y saben cómo se llamará la forma que tiene? Tiene la forma de una figura geométrica, también la cometa. ¿Qué forma será? A ver, yo sé que algunos ya lo conocen, pero algunos todavía no. El nombre, ¿no? Eso es un rombo, chicos. Acá les presento la figura geométrica rombo. Acá lo vamos a poner. Muy bien. Entonces, hoy día estamos conociendo al rombo. El rombo podemos verlo en la forma de la cometa. También podemos ver en las señales de tránsito. Hay señales de tránsito que tienen en la forma de un rombo. Muchas señales de tránsito, chicos. Acá solamente les estoy presentando dos, porque hay muchas variedades de señales de tránsito que tienen la forma del rombo, de la figura geométrica del rombo. También así como el diamante. Muy bien, chicos, entonces hoy día estamos conociendo a la figura geométrica el rombo. En su hojita de aplicación tienen esto que dice que tienes que pegar lana picada. Acuérdate, pasar tu dedito índice para que reconozcas cómo es la forma del rombo. También tiene 4 esquinas, ¿no? Pero es alargadita. Parece un cuadrado, pero no es un cuadrado, es alargadita. Y en la otra hojita, lo que tienes que hacer es delinear. Delinear con plumones de colores para que se vea más divertido, ¿sí? Muy bien. Pero también vas a tener otro tema. Vamos a seguir con los números. ¿Se acuerdan que ustedes ya conocen los números, no? Del 1 al 10, ya conocen muy bien. Y después el 10 empieza una familia. Pero primero vamos a contar cuántas flores tenemos acá, chicos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16, ¿no? Ustedes ya conocen el 16. El de acá es el número 16. Pero, ¿qué pasa si le aumentamos 1? Yo no habría 16, habría más, sería 17. Entonces, hoy ustedes van a conocer el número 17. Acá está. Acuérdense que la familia de 10, todos inician con el 1 primero y el número que continúa, ¿no? En este caso es el 17. Pero, ¿qué pasa si le aumento otra florcita más?
ya no habría 17, sino 18. Entonces, acá lo pongo, el número 18. Entonces, hoy vamos a trabajar dos números, 17 y 18. Acuérdense que es la familia del 10, inicia con el 1 primero y después el número que continúa. Acá es 17, pues 7, 17 y con el 8, 18, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ese es el trabajo de hoy día que tienen que realizar en su casita, en sus cuadernos. Tienen ya pegadas las hojas de aplicación y lo que tienen que hacer es embolillar, acuérdense, con los deditos embolía y formas el número 17 y el 18. Acuérdate también pasar tu dedito. 17, 18. Les recomiendo pasar tres veces. ¿Tres veces qué quiere decir? 17. Va uno. Otra vez. 17. Siempre repitiendo el número que estás realizando. Va dos. 17. Va tres. De esa forma también haces con el 18, ¿no? Y en el cuaderno está la hojita de aplicación y indicando qué es lo que tienes que trabajar, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos en la tarde para repasar a las 5. Tenemos Zoom, no se olviden. Y los espero, ¿sí, chicos? Entonces, nos vemos. Chao, cuídense.